Hemos recibido de parte del presidente regional del Colegio de Profesores, Francisco Martínez, y también de dirigentes nacionales, la preocupación que le asiste a muchos profesores y profesoras que, llegando a la etapa de jubilación, acogiéndose al incentivo del retiro, ven con preocupación que no van a poder acceder al bono poslaboral. Y por lo tanto, queremos hacer un llamado a mirar esta iniciativa legal, dado que establece como fecha el año 1981, desde ahí imposiciones, para poder acogerse al bono poslaboral, lo que en la práctica hace imposible que muchos profesores y profesoras puedan acceder. Es necesario señalar que la vigencia de esta ley es hasta el año 2024-2025, por lo tanto significaría que los profesores tengan que tener imposiciones más de 36, incluso 40 años, lo que queremos hacer este llamado al gobierno para que hoy día en el marco de la ley de presupuesto pueda revisar, incorporar una glosa que permita que los profesores, profesoras, funcionarios públicos, que también les afecta esta medida, puedan acceder al bono laboral, modificando la fecha de corte del año 1981 y estableciéndose, como se hizo en esa oportunidad, que eran 27 años desde el año 81 al momento que se aprobó la ley, 27 años de cotizaciones. Nos parece que eso es hacer justicia y es también reconocer en que la situación de fondo no la hemos podido resolver y que tiene que ver con el sistema de pensiones. Todos estos incentivos al retiro, el bono poslaboral, son medidas parches para poder enfrentar una situación que ha sido compleja en nuestro país, como lo es el sistema de pensiones. Y es decir, mientras no seamos capaces de modificar de fondo el sistema de pensiones, tenemos que garantizar al menos estas medidas, incentivo al retiro y bono poslaboral, garantizar a nuestros profesores, profesoras, asistentes de la educación y también funcionarios públicos que puedan acceder a ello.